Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Esta noche nos acompaña el profesor Luis Alberto Ramírez Nocua para hablar de dos temas. Primero, la escuela Juventud Zapatoca que él maneja, la escuela de fútbol que tiene acá en el municipio. Y segundo, para hablar de juegos intercolegiados, ya que es el coordinador acá en el municipio de Zapatoca de este evento que es. Eh, el liderado organizado por el Instituto de Deporte y Recreación del Departamento de Santander, Inder Santander. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para todos los televidentes y para ustedes. Gracias por esta oportunidad que me da. Hablemos primero de los Juegos Intercolegiados, en lo que se ha logrado hacer hasta el momento, en lo que se ha avanzado este año. La verdad es que los Juegos Intercolegiados eh, se iniciaron desde el mes de mayo y... Zapatoca, pues inscribió los colegios del Sagrado Corazón, el Colegio Instituto Técnico Santo Tomás, eh, la institución educativa de Palo Blanco, la institución educativa de Fuentes. Las Puentes y la Plazuela. Fueron inscritos, de los cuales presentaron deportistas cuatro de esas instituciones y una no presentó ningún deportista, como fue el Sagrado Corazón. Sagrado Corazón no presentó ningún deportista. Y las otras tres instituciones, del sector rural y el Santo Tomás, que es del casco urbano, incluyendo también la sede de la fuente. Y en el caso de Santo Tomás, ¿hablo? No, solamente el Santo Tomás y las tres del, del rural que nombré. Por, por eso, en Santo Tomás la Fuente no. La Fuente no. Bueno, ¿en qué disciplinas? Eh, se presentaron en, en, en voleibol femenino, en voleibol masculino, en microfútbol, en fútbol sala, fútbol fútbol normal, atletismo, tenis de mesa y ajedrez. Deportes colectivos e individuales. Deportes colectivos e individuales. Los individuales se hacen en agosto, en Bucaramanga. O sea los individuales pasan directo a la fase final departamental en Bucaramanga. sí, los individuales todos van para la fase de Bucaramanga, la fase departamental, la final. Y los de conjunto viajaban a Barranca el fútbol y el voleibol por parte del Instituto Técnico Santo Tomás a Barranca a participar en la fase provincial. Antes de que usted me hable de lo que iba a ser ese viaje, porque finalmente no se realizó y ya me va a comentar el por qué, ¿se hizo una eliminatoria en la fase municipal? Sí, se hizo una eliminatoria en la fase municipal el día 20 de julio, eh, en las cuales la plazuela no se presentó debido a que no consiguió lo del transporte para venir a casa Patoca y se presentaron las puentes y el Instituto Técnico Santo Tomás. ¿Y quiénes clasificaron? Clasificaron el, las puentes en microfútbol, el Instituto Técnico Santo Tomás en fútbol sala y las puentes en atletismo con una niña que, que trajeron, que le ganó a la de Santo Tomás y no más. ¿Lo del fútbol sala novedoso en Zapatoca? Sí, eso es novedoso y, y pues nos tocó hacerlo como micro porque no hay una, una, un escenario para fútbol sala y tampoco hay el balón. Hay cositas que no hay, pero de todas maneras lo hicimos para que la, los, los colegios pudieran representar y estar en, en, la, en, en este plan tan bonito que es el de los intercolegiados, que ya lleva más de 35 años. Bueno, entonces, primero la fase municipal, <coughs> luego viene una fase de núcleo, y luego viene la fase provincial, provincial y luego la final departamental, y luego ya hablamos la de nacional. luego lo, lo nacional. Y luego la nacional y luego lo internacional. Correcto. Entonces, donde Santander ha tenido buena representación, inclusive a nivel internacional, sobre todo en el tema del baloncesto, con la semilla que ha sembrado Carlos Parra a través de la Escuela Iván Olivares y que se ha reflejado en la institución educativa en Bucaramanga, que dirige la esposa de Carlos Parra, por cierto. Pero, pero volviendo al tema inicial, se hizo la fase municipal. ¿Venía ya la fase de núcleo? La fase de núcleo, desafortunadamente, la hicieron sin Zapatoca. También quiero aclarar eso para todos los televidentes. Se hizo sin Zapatoca porque enviaron la, la invitación de San Vicente para ir a la fase de núcleo y acá en la administración le dijeron que, no que Zapatoca no iba porque no había plata para viajar. ¿La fase de núcleo iba a ser en dónde? ¿en ¿San Vicente? San Vicente. Entonces San Vicente, ni corto ni perezoso, pues hizo la, la fase de núcleo rapidito. Y cuando yo entré a trabajar con el de Santander el 4 de junio, ya se había hecho la fase de núcleo. Entonces Zapatoca había quedado por fuera, pero yo hice las... Mm, hice el trabajo para que aceptaran a que Zapatoca estuviera con alguna representación en, en la fase provincial. Y Miguel Ángel Remolina me dio la oportunidad de que, con los deportes que no se habían hecho en, en la fase de núcleo en San Vicente, podíamos presentarnos nosotros directamente a Barranca. Y así se hizo. La fase de núcleo en San Vicente incluía los municipios de San Vicente, Betulia, el Carmen de Chucurí y Zapatoca. Zapatoca. Esa siempre ha sido la fase de núcleo de, de esta región. Entonces, nosotros nos quedamos por fuera porque no se, no, no, no se pudo ir tampoco y o sea por porque llegó la información y no se entregó oportunamente. Exacto, porque no sé, se, o sea, la, 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 la cuestión fue que se dijo que no podía que no viajaba a Zapatoca, entonces ellos allí hicieron lo de núcleo y luego yo logré que se incluyera Zapatoca en lo que no se había hecho en San Vicente y así o sea, fue. Pasó directo a una tercera fase, Gracias. llamémoslo de esa manera, o sea, la fase final provincial, como somos de la provincia de Mares, la sede de la capital de la provincia de Mares, la capital de de Medio Barranca Bermeja. Usted iban a viajar la semana eh, pasada a Barranca Bermeja, ¿qué pasó con esos equipos ya clasificados de la fase municipal que no pudieron viajar a Barranca? Sí, la verdad es que teníamos que viajar el 25 porque jugábamos el 25 y el 26 en Barranca en voleibol y en fútbol. De julio. De julio. Del, 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 del Instituto Técnico de Santo Tomás había presentado el equipo de voleibol y el equipo de fútbol y no se pudo viajar porque la administración municipal no desembolsó el dinero que estaba mandado por Rinder Santander para eso, para el transporte y para lo que se necesita, la alimentación y hospedaje de los deportistas en Barranca. Entonces, como no se logró sacar ese dinero, pues no pudimos viajar, simplemente perdimos por W y no sé qué pasar con Zapatoca en ese respecto, con los intercolegiados. Inder Santander ya había enviado la plata al municipio? Es decir, ¿el municipio ya había hecho las dirigencias correspondientes para que el dinero le llegara? Sí, el, el municipio ya tenía una parte del dinero desembolsado este año porque el Consejo se había reunido y había hecho un acuerdo. Eh, a mí me presentaron esa, esa hoja o esa, esa, esas, ese acuerdo y a pesar de que lo presenté en la, en la alcaldía no quisieron desembolsar la plata entonces no pudimos viajar simplemente no pudimos viajar tuve que ir a decirle a los padres de familia los padres de familia se disgustaron por, porque habíamos engañado a los niños hemos ilusionado pero la verdad es que sin plata no se puede hacer nada ¿qué argumentos dio la administración? eran argumentos bastante sin, 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 mucha, sin mucho peso como era de que tocaba volver a reunir el consejo para que diera el resto, para que pudieran sacar el resto de plata, que había que hacer un poco de cosas que no eran ciertas. Yo sabía que no eran ciertas, pero que igual no se puede hacer por la fuerza nada. Eh, argumentaron que una parte de esa plata era para la junta municipal de deportes, junta municipal de deportes que no existe, que está muerta desde hace tres años y no sé por qué le dan plata a los muertos, yo creo que le deben dar plata a los vivos para que vayan a jugar y para que estén recreándose y para que los niños vayan aprendiendo poco a poco lo que deben aprender ahora. ¿Y qué va a pasar entonces con el municipio en cuanto tiene que ver a juegos intercolegiados? ¿Qué ha dicho el Instituto de Deporte y Recreación del departamento Inter Santander? A ver, yo llamé a Miguel Ángel Remolina y le expliqué lo que estaba, lo que sucedió. Entonces él me, él me dijo que el rector debía hacer un pronunciamiento sobre eso y que yo debía hacer como funcionario de Inter Santander un informe de lo que había sucedido. Entonces se llevó eso. No sé qué irá a suceder ya. Ya los dueños de la plata son de Inter Santander. Me imagino que ellos harán las vueltas que tengan que hacer para ver qué se va a hacer con esa plata o, o, o qué va a hacer con ahora que siguen los interescolares. Hasta ahí llegó entonces los intercolegiados. Y usted lo ha dicho, interescolares, ¿qué va a pasar? Sí, la verdad es que yo no sé, porque si no desembolsan la plata, pues de todas maneras, si interescolares va a participar, porque he visto que en el Instituto Técnico de Santo Tomás están practicando bastantes deportistas para eso, eh, tienen que ir a San Vicente a la fase de núcleos. Ahora, eh, en la fase municipal también se tiene que hacer acá, pero si no hay plata, pues es difícil hacerlo, porque tienen que venir los las escuelas de, de todo el municipio para poder sacar los campeones. ¿Qué financia.? Eh, el Instituto de Deporte y Recreación del Departamento para este tipo de viaje, por ejemplo, el viaje que usted iba a hacer a Barranque. En vista de que yo le estaba comentando a Miguel Ángel que había muchos problemas para sacar la plata, entonces él me, él me mandó una, un, un mensaje. Al correo diciéndome que el instituto se comprometía a pagar el 50% del transporte, es decir, para ayudar más al municipio, como una cosa excepcional, o sea, nunca lo habían hecho, pero me mandó a decir que lo hacían, y en, ahí mismo en esa hoja venía diciendo los premios que recibía el municipio, el colegio, los deportistas y los docentes que participaban en el intercolegiado, pero igual no hicieron caso de eso. Ni así se pudo viajar. Ahora, ¿la sede da hospedaje y alimentación? La sede... Y nace la PC de local. No, en la, provincial, en la provincial le toca al municipio que viaja pagarse el hotel y pagarse la comida y el transporte. Y en este Cuando, caso le financiaron a ustedes el 50% y ni así se pudo viajar. Sí, y en la el departamental sí, ya entonces eh, se, eh, me mandó a decir también Miguel Ángel Molina que nos, nos financiaba el, el 50% del transporte y allá en Bucaramanga daban la alimentación y el hospedaje y el seguro de accidentes y la póliza de seguros y, y, el, y los médicos ahí en los, en los escenarios. Sí, claro, primeros auxilios y demás. Bueno, eh, entonces lo intercolegiado llegó hasta ahí, por lo ya comentado, y el tema de interescolares, a la espera a ver qué acontece, porque la situación sigue siendo de índole económico, pero el instituto gira los dineros a los municipios para ese tema. En cuanto a la escuela que usted dirige, Juventud Zapatoca, ¿cómo anda, cómo camina? Pues muy bien, a mí me parece que están cumpliendo los objetivos, los objetivos míos en la escuela de fútbol siempre ha sido la que el niño sea... Una persona que, que sea aceptada en la, en la sociedad, es decir, que no tenga vicios y que sea un buen estudiante y que practique muy bien el deporte, que aprenda a ser responsable y que sea una persona íntegra en todos sus aspectos. ¿En qué categoría está trabajando? Le pregunto esto por último y en una próxima emisión estaremos hablando un poco más del tema de la escuela que usted dirige acá en el municipio. Por cierto, ¿desde hace cuánto tiempo? Dos años. Dos años. ¿En qué categoría está? Eh, tengo niños desde los 5 años hasta los 15. Divididos en cuántas categorías? Divididos en cuatro categorías. Correcto. Profesor, muy amable. Con mucho gusto y muchísimas gracias por esta oportunidad. Igualmente a todos ustedes por acompañarnos en la noche del día de hoy. Estaremos la próxima semana. Gracias. Permiso.